Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Continuamos con la cobertura informativa de este jueves 8 de agosto. En este momento nos encontramos aquí en el municipio de Colima, justo en la colonia Lomas de Circunvalación, en donde pues recibimos un reporte de un hecho violento más, en donde pues lamentablemente perdió la vida una persona del sexo masculino. Nos encontramos justo aquí en el cruce de Guillermo Prieto con la calle Jesús Ponce. Como información preliminar, le puedo compartir que esta persona que perdió la vida se trata de un masculino de aproximadamente 37 años de edad, el cual pues perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego justo aquí en su vivienda. Al parecer iba llegando a su vivienda, la que está pues ubicada aquí a espaldas de lo que es la colonia de los militares, aquí donde tienen este conjunto habitacional. En este momento pues ya elementos de Procuración de Justicia se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Como información preliminar y también de manera extraoficial, le puedo compartir que se trata de dos personas del sexo masculino, los presuntos responsables de este asesinato, los cuales pues en repetidas ocasiones dispararon contra el hoy occiso, que también de manera extraoficial nos están comentando que se trata de un elemento efectivo de ministerial. Al parecer no tenemos ese dato confirmado, pero es lo que nos están compartiendo en este momento. Para las personas que se acaban de unir a esta transmisión, les comentamos que pues nos encontramos aquí en la colonia Lomas de Circunvalación en el municipio de Colima, en donde pues recibimos el reporte de un asesinato aquí en la calle Guillermo Prieto. Perdió la vida una persona, una persona del sexo masculino de aproximadamente 35, 37 años de edad, el cual pues se encontraba aquí en su vivienda ubicada en esta calle de Guillermo Prieto. Esta calle está ubicada justo a espaldas de lo que es la zona habitacional de los militares, aquí en esta colonia de Lomas de Circunvalación, y pues al parecer ya perdió la vida esta persona que fue agredida por dos personas también del sexo masculino. Desconocemos si llegaron en automóvil o en motocicleta, pero sí nos están confirmando lamentablemente la muerte de este efectivo ministerial. ¿Y esa es casa de Ramón Pérez Díaz? Bueno, vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta noticia. Todos los detalles los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital y nuestro portal principal adecolima.mx. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital.